Bienvenidos al programa número uno del Prime Time. ¡Combate! Un punto de quiebre continúa la semana pasada. Las olas se llevaron a Ivanova y a Eder. Esta semana tendrán que cuidarse del viento, porque también se llevará a dos. El día de hoy se va a poner a prueba y se va a llevar a cabo con todas las mujeres, llevarlas a su punto máximo para ver si son capaces de demostrar por qué están aquí en combate. Pero hay algo también importante que recordar, y fue todo lo que sucedió la semana pasada en el punto de quiebre, que desestabilizó la estadía de dos y también desestabilizó las ganas de algunos. Ojalá que puedan mantenerlas para el día de hoy. Así es, y es que hoy se enfrentarán las mujeres. Pero recordemos, como tú lo decías, lo que se llevó el punto de quiebre. Como que les pateé la cara, porque en ningún momento se ve en el video que mi pierna toca la cara. No, ya hablaste, déjame hablar a mí, no seas mal educado. A ver, espérate. Cuando sea para gritar, grítame a mí. Cuando veas de gritar a Yelia, con una mujer, grítale a un hombre. Bueno. La próxima también se consideren eso, para que no digan que solamente los naranjas tenemos preferencias o situaciones así. Preferencia, en primer lugar, yo creo que no hay para nadie de acá. Y cuando pierde, ahí sí dicen que tienen preferencia para los naranjas. No, no pongas palabras en mi boca. Se hizo un orden y todo el mundo caía encima de todo el mundo. O sea, no se aguantaba que llegue el otro. Laila, todo bien con vos, pero no estoy de acuerdo con que digas eso. Somos un equipo y por más que nos hubiésemos equivocado, que nos equivocamos, hay que reconocer los errores como equipo. No, yo digo que somos un equipo, entonces, pero dime cuál fue el error. Pero dime cuál fue el error. Ustedes trabajan en equipo. Vamos todos en posi, super, super, super relajado. Bien posi, hasta cuando visto el camino, sabe que soy posi. Bien posi. Choque, 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 choque. Se trata que si tú me chocas, yo también te choque. Este es el baile del toma. Tienes que moverlo con el toma, toma. Cuando yo le digo a ustedes toma, toma, tienen que decirme dale, dale. Los ganadores
ustedes son los Naranjas. Pollito, usted comienza ahora. Con un nudo en la garganta y no tengo nada personal, pero... Yo saco esta noche a una mujer, no es nada personal y voy a hacer lo posible porque regrese. Ivanova. Ivanova Peral. Los hábitos alimenticios y el exceso de alcohol dañan tu hígado. Por eso más vale prevenir que lamentar. Simarín, el complemento diario para tu hígado. Toma una cápsula con cada comida y recuerda, para cuidar tu hígado, Simarín. Seguimos contigo, Domé. Muy bien, nosotros continuamos por acá y esto recién está empezando porque vamos a comenzar con la primera prueba y es la cuerda floja. Mucho ojo y mucha atención porque las chicas el día de hoy yo las veo muy diferentes. Las chicas hoy día me parece que han dejado a un lado la vanidad, han dejado a un lado el maquillaje, han dejado a un lado la preocupación que verse lindas, bonitas, preciosas. Las veo enfocadas, chicas. Las veo enfocadísimas en lo que tienen que hacer durante estos días, en dar combate. Así es, Dome, porque tal vez son los últimos días que pueda tener cualquiera de los que están aquí, porque el día miércoles dos combatientes se irán. Definitivamente este punto de quiebre se está llevando a quienes tal vez no tienen la garra suficiente para permanecer o quien así sus compañeros lo elijan. Es importante entender qué es lo que va a suceder esta semana. Veamos la tabla por equipo. Esta tabla el día viernes ya fue utilizada, por ende ahora se encuentra 0-0. ¿Ok? Vamos a explicar qué va a suceder con esta tabla primero. Hoy tendremos un circuito de mujeres, un circuito extenso, un circuito en el que tanto azules y naranjas tendrán que elegir a sus mejores combatientes para enfrentarlo, porque vale nada más y nada menos que 5 puntos en esa tabla. 5 puntos negativos a quien la pierde. El día de mañana, los hombres tendrán a su vez otro enfrentamiento también que sumará puntos negativos. Y la tabla personal, revisémosla. Ok, Jessly Bustamante, menos 9. Tete Ronquillo, menos 4. Yuribet Cornejo, menos 8. Liz Mesa tiene menos 9. John Alex, menos 3. Chamo, menos 7. Uber, menos 8. Pablo, menos 10. Y la tabla del equipo naranja en los puntos de eliminación están de la siguiente manera. Y arranca con Laila, menos 5. Jocelyn, menos 5. Julesi, menos 6. Fernando Tufiño, menos 2. Gimar, menos 2. Perroski, menos 1. Y tenemos a Jonathan con menos 2. Así está en la tabla de los puntos personales y es de lo que se tienen que preocupar, chicos, porque esa tabla son todos de puntos negativos. Así es. ¿Y qué es lo que va a ocurrir el día miércoles? Los combatientes o él o la combatiente que tenga la mayor cantidad de puntos negativos automáticamente abandona el programa. Pero en el caso de que dos mujeres, por ejemplo, o dos hombres tengan un empate, tendrán que enfrentarse. Y la última persona en llegar automáticamente abandonaría el combate. Pero, ¿qué es lo que pasa con la cuerda floja en particular? Y quiero que sea clarísimo esto para que a todo el mundo le quede así. Tienen tres posibilidades. Una, quien no pase la cuerda floja tendrá
tres puntos negativos. Quien logre pasar la cuerda floja no tendrá alteración alguna en su tabla. Pero a su vez, si hay alguien que logra la mayor cantidad de pasadas, no siendo un empate, ojo, no siendo un empate, tendrá tres puntos que se restarán de su tabla. ¿Entendieron? Es decir, hoy, si alguien logra la mayor cantidad de pasadas, tres puntos desaparecen de su tabla. Si ustedes logran pasar, no tendrán ningún punto, pero quien no pase tendrá tres puntos que le podría costar su permanencia el día miércoles. ¿Creo que quedó claro? Yo creo que totalmente está claro para las chicas. Perfecto, y los DTs también. Bueno, perdón, Jorge no está aquí. Y nos llama la atención después de haber visto el video... El video de Wando, que sale eufórico, sale muy molesto. Y la primera foto que aparece ahí es la foto de Jorge Heredia. Luego vemos la foto de Jorge, luego por la arena... Muy molesto, miren eso, miren esa imagen. Se ve claramente y tal vez eso le pudo haber molestado al DT de Naranja. Bueno, algunos estarán felices por eso, otros no. Pero también, hay algo importante que vamos a decir de la cuerda floja. Es que Yuleisy Coca no va a poder realizar este juego. Ella no cumplió con los horarios los cuales se había pues pautado según la producción y es por eso que automáticamente recibe tres puntos negativos. Sin opción de enfrentarse. ¿Estamos listos? Yo creo que estamos preparados. Entonces, chicos, como algunos se van a ir, algunos definitivamente le dicen adiós a combate, la producción ya tiene un nuevo equipo. Y me imagino que ustedes quieren ver quiénes podrían ser sus compañeros en el caso de que se lleguen a quedar. O si no, como... También como no estaban ninguno de ustedes cuando vinieron a practicar los chicos. Creo que nadie estaba, no, ¿verdad? Okay. No. Usaron sus cascos, chicos. Mil disculpas. Pero también los chicos se están focalizando a poder ya estar acá en combate. Así que cuidado que... Hay gente atrás que está buscando el puesto. Y ya casi está aquí adelante. Veamos. Van a ocupar, es que eso es cuestión de tiempo nada más, porque como sabemos el punto de quiebre va a ir llevándose a quienes no deban estar aquí en combate. No sé si podemos congelar un poquito, ahí para que vean, yo vi cascos de Laila, de veamos un poquito. Mira ahí. Oh. De Jeff, será una indirecta tal vez. Usan cascos, mira cómo un tufiño también. ¿Ves? John Alex. Laila Torres, mira cómo se enfrentan, Dome, ¿eh? Hasta el del señor Gimar Vera. Preocupación. Chicos, tranquilos, que de verdad que aquí la buena noticia es que todo depende de ustedes. Así es. O sea, la culpa no va a ser de nadie más. Aquí todo, absolutamente todo va a depender de ustedes. Yuleisy, ¿qué le pasa? Que está como...
que le pasa? No, es que como estaba... triste. Pero mire que su... Mire, algo positivo es que su casco nadie lo tenía. Porque ni usted sabía dónde estaba. No, yo sí sabía dónde estaba mi casco. Yo lo guardo para que no me lo escondan. Primero. Segundo. Bueno, sé que me quitaron 3 puntos porque no cumplí con la hora que tenía que llegar. No tenía teléfono. Pero siempre llego a la hora que es. Y pueden preguntarlo en garita cuando firmo. Y hay personas que en realidad también han llegado súper tarde y no les dicen nada. Pero en todo caso, mi penalización fueron 3. Entonces, 3 puntos menos y yo los acepto porque no llegué a la hora que tenía que llegar. ¿Como quién, por ejemplo? No, es que no voy a decir nombres porque no me interesa pelearme con nadie. Simplemente yo creo que producción tiene un orden. Entonces, ellos saben la hora de llegada de cada persona. Bueno, pero justamente hoy, que es punto de quiebre, tal vez... Llegaste tarde. O sea, estás hablando de otra... No, la semana pasada también fue punto de quiebre y también llegaron a la hora que quisieron. Entonces, yo digo que está bien, o sea, por mi punto de vista. Yo llegué tarde el día de hoy y yo lo acepto, perfecto. Fueron okay. 3 puntos. Déjame preguntar, igual me gusta, quiero consultar porque... ¿Te llegó tarde alguna vez? ¿Hoy o otras veces? Bueno, otras veces. Sí, sí, he llegado tarde. Bueno, en el punto de quiebre no. Ok. En el punto de quiebre, Jesly, ¿ha llegado tarde? Que yo me acuerde, no. O sea, que usted se acuerde. Que usted se acuerde, no. Muy bien. Jocelyn. No, esta semana ni la anterior he llegado tarde, pero nada. ¿Qué quiere decir? Yo creo que ahora ya no importan las acciones de los demás, sino de lo que uno está haciendo por uno quedarse. Entonces, está de más empezar a jugar a los demás y no reconocer lo que ya hice. O sea, está de más. Sí, es correcto, es verdad. Pero bueno, aquí están nuestras mujeres. Y es que, piénselo usted, lo importante que es haber venido a entrenar y ensayar este juego. Porque si ustedes logran la mayor cantidad de pasadas, automáticamente restarían 3 puntos a la tabla. Y es que, recordemos, Dome, que quien tenga la mayor cantidad, ¿qué ocurre? Y ahí no hay más, o sea, no hay voto, no hay nada, directo. Está dicho, usted lo sabe, que el día miércoles se va, así de fácil. Esto realmente así, de tajante, y solamente depende de ellas, depende de ustedes, chicas. Y no se olviden también de los horarios, porque eso también es importante. Muy bien, chicos, vamos a cambiar un poquito el ambiente. Lunita, ponla, por favor, porque es momento de recordarles a todo el Ecuador que la familia más querida de todo el país ya regresó. Así que no te pierdas en el Teatro Centro de Arte, Mis Adorables Entenados, El Reencuentro. La función es el 16 y 17 de abril. Que no se pudieron realizar, se pasarán para el 21 y para el 22 de mayo. Así que no te pierdas ese fabuloso encuentro de Mis Adorables Entenados, El Reencuentro. Fantástico. El Reencuentro. Pero ahora sí se viene el recuento. El recuento de puntos importante. ¿Cuánto tiempo tendrán, señor Lobos? ¿Qué tal, Eduardo? Dominica, 6 minutos. Cuerda floja, mujeres. Bueno, chicas, entonces tienen que aprovechar esos 6 minutos, tratar de salir de la manera más rápida posible para de esa manera no dificultar también a la persona que está atrás de suyo. Vamos a decirles que el orden de pasada fue por la orden de llegada el día de hoy. Entonces quiere decir que Tete fue la más puntual, seguida de Yuribeth, de ahí llegó Liz, Jocelyn, llegó Jesly y por último llegó Laila. Bueno, y de ahí sería Yulacy, pero en el caso de Yulacy sucedió lo que ya todos conocemos. Así es, y es muy importante porque de eso puede jugarse también la cantidad de oportunidades que tengas para pasar, ¿no? Así es, pero bueno, vamos, chicas, a arrancar. Les deseamos mucha suerte, mucha concentración. Vamos a hacer silencio, todos en piscina silencio. Nosotros vamos a narrar, pero esto arranca a la cuenta de 1, 2, 3. Punto de quiebre ahora. Con Tete Ronquillo. Tete ya lo logró. Se desconcentró Tete Ronquillo. Yuribeth Cornejo. Yuribeth Cornejo tratará de hacer la mayor cantidad de pasadas, al igual que todas las chicas. Ella ha tenido un buen entrenamiento, pero no lo logró. Es el turno de Liz Mesa. Vamos con Liz. Va rápido Liz, tranquila, se va al agua, ni siquiera llegó a la mitad. Jocelyn. Jocelyn empieza a pasar, no llega. Y Jesly Bustamante, recordemos que hay algunas de las chicas que tienen la mayor cantidad de puntos, así que les vendría muy bien, por ejemplo, una Jesly.
que tiene 9 puntos. Parece que lo va a hacer, señores. ¡Lo y hizo! Lo logró. Lo logró Jesse Bustamante. Continúa. Felicitaciones a Jesse. Hasta ahora con esta pasada queda en cero. Si logra pasar más ocasiones y ganarle a sus compañeras, Jesse se lleva puntos favorables. No, en el caso, y de hecho, si ninguna logra pasar, ella tendría la mayor cantidad de pasadas. Por ende, también restaría esos 3 puntos. Cae Tete Ronquillo en este momento. Yuribet Cornejo. Concentración total. 3 puntos. En juego, cae al agua. El turno de Liz Mesa. Sería una increíble ventaja la que lograría. Tranquila, Liz. Parece que lo va a lograr. Ahí se va al agua, justamente, Liz. Se desesperó y vamos a ver si Jocelyn. Como vemos, cada una tiene una estrategia diferente. Manejan el equilibrio de su cuerpo de forma distinta. Viene Jesse Bustamante. Podría hacer su segunda pasada. La pondría bastante victorioso. Va por la mitad Jesse. Podría lograrlo por segunda ocasión. Parece que lo va a hacer. No, se le dobló el cuerpo. Se le dobló el cuerpo, como dice. 2 minutos transcurridos. Laila Torres. Tete Ronquillo, por ahora. La única que ha logrado pasar es Jesse Bustamante. Tete con su estrategia del orangután. Cae el agua. María Yuribet Cornejo. Comenzó mal. Es una prueba bastante complicada. Es una prueba que algunos nunca la han logrado pasar. Liz Mesa podría y lo hizo. Liz Mesa acaba de empatar y eso lo pone correcto. Dos azules lo acaban de hacer. Se empata con Jesley y ahora. Y es que lo que pasa es que Liz acaba de bloquear la victoria de Jesley. Por ende, ella tiene que pelear entre las dos ahora. Es verdad. Y logre la siguiente pasada. Entre ellas dos tendría la mayoría. Como lo dijimos, si hay empate, no restas puntos. Laila Torres, al agua. 3 minutos. Está a la mitad de camino, esto podría cambiar en cualquier momento, lo vemos. A Tete Ronquillo, concentrada, vale, vamos. Al agua, no, Tete, al agua, no estás concentrada, no estén concentradas lo suficiente. Yuribet Cornejo. Liz Mesa se prepara a pasar. Si logra una segunda pasada, tendría increíble. ¡Lo hizo! ¡Señores, lo hizo! Liz Mesa tiene 2 pasadas y va ganando hasta el momento. Por ahora Liz Mesa tendría 3 puntos que restaría de su tabla. En el caso... La sorpresa... Sería una sorpresa. De la noche hasta ahora, Liz Mesa. Y recordemos que Liz Mesa está junto a Jesley con la mayor cantidad de puntos negativos. Es una sorpresa en este punto de quiebre. Ahí la tenemos a Jesley, que lograría también empatar. ¡No! Liz Mesa se mantiene. Veamos qué pasa con Laila Torres ahora. El tiempo sigue corriendo, chicas. Transcurren ya 4 minutos. Nos quedan solamente 2. Tete Ronquillo. Parece que bajo presión funciona más la chica. Una Jesley que se comienza a levantar desde el punto de quiebre. Y una Liz Mesa, que desde el momento que regresó a combate lo dijo de manera muy tajante. Yo tengo que demostrar por qué estoy aquí y las oportunidades no han sido en vano. Vamos a ver si Liz lo logra. Así es, Domi. Yo creo que este punto de quiebre nos ha traído muchísimas sorpresas. Entre ellas, Liz Mesa, que si logra esta tercera pasada, que no lo hizo, cae al agua. Pero por ahora mantiene la mayor cantidad y por ende, ella pasaría de 9 a 6 puntos. Vamos con Jocelyn, que se fue al agua, y es el turno de Jesse. Bustamante anularía en el caso. Concentrada, Jesse. Tú ves, llevas por la mitad. No, Jesse. 5 minutos, falta 1. 1 minuto, si esto se mantiene así, señores. Quien no restaría puntos sería Jesse. Se mantendría su tabla igual. Y quien bajaría la puntuación en su tabla negativa sería Liz Mesa. El resto sumaría 3 puntos que les costarían la permanencia. Nada con Tete. El día miércoles. Yuribet Cornejo. Concentrada Yuribet. A ver si logra y no, se va al agua. Trató de equilibrar con el puchero, pero tampoco pudo. Liz Mesa. Se viene la avanzada de Liz Mesa ahora. Al agua. Cae al agua. Muy rápido. Se descontroló. La veo a Jocelyn hoy día... tranquila, la veo a Jocelyn hoy día decaída. No sé si algo le está pasando de manera personal, pero
la veo muy, muy decaída. Al agua, Jessly Bustamante, es el turno de Laila Torres, y Laila Torres no lo logra. Señor Raboso, nos informa cómo vamos. ¡Tiempo! 6 minutos completos. Liz Mesa, ganadora, 2 pasadas de la cuerda floja. Véngase, Liz Mesa, por acá y dígame una cosa. ¿En qué estaba pensando mientras estaba pasando la cuerda floja? ¿Por qué estaba tan concentrada y lo logró esta noche? Buenas noches, mi único propósito, como siempre lo dije, fue quedar aquí y voy a hacer lo que sea con tal de mantenerme aquí con llegué temprano, estuve tanto tiempo practicando la cuerda floja, nunca la pasé en ensayo, pero mira, todo sacrificio tiene su recompensa. Eres una de esas chicas que trabaja bajo presión, que con presión hay reacción. Soy, desde que yo llegué, a mi producción me pone algo bajo presión y yo lo hago. Pero si es así, no es que no me dé la gana de hacerlo, sino que yo sí trabajo bajo presión porque lo que yo mesa, quiero realmente es que... Mesa, que más aplauda, mesa que más aplauda. Esta vez te salvas, feliz. Felicitaciones a Liz Mesa que lo logró. Fue la sorpresa, ha sido la sorpresa hasta este momento. Así que veamos cómo le va al resto porque podría ser una gran candidata para quedarse en combate, Liz. Así que depende solamente de ustedes. Y guarden las energías porque saben que se viene un circuito también muy fuerte para todas las chicas. Un circuito larguísimo, de muchas estaciones, de mucho trabajo en equipo. Sabe que yo quiero ver un poco de este circuito porque hoy día yo no sé qué ha pasado, pero todo el canal se ha paralizado para poder exigirles a las chicas. Miren ustedes, esto es en vivo, esto ya es desde la calle, se ha cerrado la calle y comienzan las estaciones. Veo por ahí la cortadora, bueno, pero esto es una cortadora, el pasamanos, ahí los niños están observando y prepárense porque ya mismo eso se viene y van a estar con toda la energía, bajando también la otra cortadora, pecho, tierra, se vienen también cada uno de los obstáculos y ojo, las reglas pueden jugarles a las chicas de manera negativa si no saben qué tienen que hacer en cada una de las estaciones. Así que también pensando en eso, concentradas, exigiéndose al máximo y ojo que ahí por si acaso no termina el circuito. Así solamente es, por si acaso. Un circuito que puede durar casi 40 minutos según lo estimado, es un circuito extenso que las va a llegar al límite, este punto de quiebre. Puede quebrar hasta la combatiente más dura de todas. Ahí comienza. Yo la verdad es que ando un poco preocupado, un poco como esperando de lo que va a pasar también en el pasamanos, en lo que va a pasar en la torre, que es una de las cosas más fuertes para las chicas. La fuerza en los brazos a veces no les juega a su favor y veamos si tienen la técnica para poderlo hacer. Vean ustedes cómo van a tener que pasar absolutamente todo. Ojo que las estaciones van a ser divididas para el equipo. Eso quiere decir que cada una de las chicas tiene que dividirse las estaciones que van a cumplir, pero todas tienen que llegar a la par. Todas tienen que llegar al mismo tiempo. Así que tomen un respiro, concéntrense más aún, porque este circuito va a estar muy, pero muy fuerte. Así es, Dome. Son 5 puntos los que están en juego. 5 puntos a la tabla general, que por ahora se mantiene 0-0. 5 puntos que también harán mucho el día miércoles cuando quien tenga la mayor cantidad de puntos negativos tenga que votar a uno de sus combatientes. Se viene dentro de pocos minutos. Prepárense y usted en casa también. Usted en casa también. Hágale barra a su favorita. Veamos qué pasa. Eduardo. Así es, porque si tienes problemas con tu memoria, rendimiento físico y concentración, te quiero recomendar Recorderis, el eficaz reactivador de la memoria, la concentración y desempeño físico, gracias a su fórmula de vitaminas y minerales con fósforo, zinc y magnesio y ginseng. Recuerda, Recorderis. Es momento de ver la segunda parte del sueño de Cristian, el día viernes. Veamos esa increíble sorpresa donde nuestro equipo azul fue hasta Aramijó a sorprenderlos. Él tenía un cumpleaños que celebrar y nosotros queríamos llegar a donde estaba él. Veamos.
Tranquila. Ah, preguntarle una cosita. Cristian Ismael no está en este momento, ¿verdad? No, no está. Entonces, ¿qué le parece si vamos armando ya todas las cositas? ¿Ah? Yo no fui. Vamos armando todas las cositas para la fiestita, ¿sí? Entonces, mi querida Liski, ¿qué le parece si usted llama a la mamita de Cristian Ismael para que venga el profesor? Sí, que lo traiga tapadito, que no se entere lo que va a pasar. No, oye, yo me tapé la nariz. Cristian, te tenemos una sorpresa, ven, mira. Con mucho amor de parte de Combate y de los Azules. Espero que te guste. Gracias. Gracias, de nada. Oh, wow. Wow. Vaya, ¿quién vas a hacer ahora? Iron Man. Encuentra. Bien. Por tu cumpleaños, bien. Y feliz. Estoy muy feliz. Sí, que lo agradezco por mi cumpleaños, que me hicieron el cumpleaños y que lo quiero mucho y que le mando esa y gracias y que le mando un beso a todos los combatientes. ¡Eso! Lista, te quiero mucho y te deseo que sigas cumpliendo años. Ya estamos culminando el sueño de Cristian Ismael y todos muy contentos, todos muy felices, pero queremos las últimas palabritas de él. Cumpleañero, ¿qué tiene que decir a toda la gente que te está viendo? A todos tus fanáticos. Gracias por estar en todo mi cumpleaños y le agradezco por venir de Combate y lo quiero mucho y que Dios me cuide a mí y a toda mi familia y los quiero mucho a Combate y a ustedes. ¡Bravo! Palabras lindas que salen del corazón. Muchachos, esto fue Combate. Te deseamos de todo corazón, de parte de todos los de Combate, que cumplas muchísimos más. La verdad es que es un sueño muy especial, porque no se tenía dónde celebrar el cumpleaños, pero él con mucho positivismo, con muchísimo amor, feliz de que se le cumplió ese sueño. Se llegó hasta Manabí, se pudo armar algo ahí y su cumpleaños se lo celebró. Quiero mandarle un saludo muy especial porque sé que hay mucha gente en Manabí, en Esmeraldas, que está fuera de sus casas y que tienen por ahí un televisor y que están viendo Combate. Les quiero agradecer muchísimo y mandarles un fuerte abrazo, que tengan mucha esperanza, mucha fe y que estamos aquí para alegrarlos. Así que un fuerte abrazo para todos, todos ustedes. ¿Está fácil? Está fácil, ¿no? Las chicas comenzaron ya a equiparse, es más, ya creo que están en el punto de partida para arrancar este circuito que está eterno. Creo que nunca lo habían hecho. Todo listo.
Se viene el circuito. Miren ustedes ese pasamanos doble, triple. Esa cortadora. ¿Por cómo van a pasar por ahí las cuatro chicas de cada uno de los equipos? Ahí la vemos a Liz, que es nerviosa. Miren en la cara de nerviosismo ahí. Comienzan a subir por ese lado, comienzan a bajar luego por esta cortadora donde hay reglas definitivamente. Comienzan a tener pesos encima y a pasar también por aquí pecho tierra. Va a estar muy difícil. Luego de pasar pecho tierra, todas juntas, porque es importante recalcarles al público que todas tienen que estar juntas, se van a estos obstáculos. Las vallas, que tienen que subirlas, otras probablemente las tengan que bajar. De esta manera, cumpliendo todas, se van a encontrar con este obstáculo. Esto va a pasar en el área de la calle. Eduardo, ¿cómo están las chicas? Aquí están las chicas. Y es que son tres azules y tres naranjas que tendrán que enfrentarse por 5 puntos. Y es que hay que entender la importancia de esto. El equipo que tenga la mayor cantidad de circuitos perdidos el día miércoles tendrá que elegir a un combatiente, a un compañero de su equipo que tendrá que abandonar las filas. Y es que a medida que va avanzando este punto de quiebre es mucho más difícil eliminar combatientes de sus propios equipos. Ya están listos. ¿Quiénes se van a enfrentar en azules? Yuribet, Tete y Yesli. Son las tres que hablamos. Muy bien. Yesli le van a dejar a Liz. Obviamente, por mí jugaron las cuatro, pero en este caso hay tres naranjas. Entonces, por esta vez saco a Liz. Liz Mesa, que no tiene mucho a cara de agrado por estar fuera, pero es así. Es como va la competencia. Igual hiciste un rendimiento, tuviste un rendimiento muy bueno en la cuerda floja, que te restó 3 puntos. 3 puntos que te dan un pie para continuar en combate. Sí, obviamente todos queremos jugar, obviamente todos queremos competir y demostrar al público que somos fuertes, que somos personas que debemos estar aquí en combate, pero obviamente si las chicas estaban diciendo que ya como pasó la cuerda floja, entonces que jueguen. Y obviamente yo también quiero jugar, pero sí, está bien. Muy bien, y aquí tenemos también a las naranjas que tendrán que enfrentarse. ¿Pero qué causa todo esto? Es el malestar de Guanto. Guanto continúa molesto. Y es que esta vez ya no serán las olas, sino el viento quien se lleve a 2 combatientes. Thank you.
Este circuito mujeres. Están las chicas preparadas. Tres naranjas, tres azules. Tienen que pasar por cada uno de estos obstáculos y estas estaciones que han sido armadas para tener la mayor dificultad. Pero solamente las que sean lo suficientemente valientes lo van a poder hacer. Tienen que trabajar en equipo. Si no lo han hecho nunca, pues están obligadas a hacerlo en este momento. Porque van a tener que encontrarse con pesos en algún punto del circuito y van a tener que trasladarlos. Y el trabajo en equipo ahí va a ser puntual. Si van a querer pasar de manera más rápida, de pronto van a tener que hacer cadenas humanas para poder pasar ese peso. Pasar cada una de ellas por este pecho tierra. Pasar por los obstáculos que luego vemos ahí. Una torre que es muy complicada para las mujeres. Y luego, cuando tengan que parar, estar tranquilas después de estar tan agitadas, tener que pensar, armar un rompecabezas, salir por las lianas, subir esas escaleras con los pesos que van a tener cada una de ellas, va a ser muy difícil. Pero todo está en ellas, en la concentración que vayan a tener, en la preparación y el cuidado que hayan tenido durante estos días. Alar las llantas, y miren que esas llantas están rellenas de peso. Van a tener que amarrarlas a su cintura cumpliendo con la regla, pasar las líneas que están determinadas ahí. No dejar a su compañera atrás por ninguna circunstancia. El momento que lleguen a terminar el circuito tienen que estar absolutamente todas unidas y de esa manera se va a analizar si es que hubo o no hubo faltas. Se viene ese circuito para las chicas y es un reto para cada una de ellas. Se les está exigiendo al 100% y la estadía de ellas está únicamente en sus manos. Por otro lado, le digo una cosa, es tiempo de hacer tu sueño realidad. Blendy te lleva absolutamente gratis a Orlando. Solo debes comprar un Blendy Pack y registrar el código del cupón en www.blenazor.com y automáticamente participarás en el sorteo de un tour completo a Orlando para dos adultos y un niño. Todo incluido, boletos de avión, hospedaje, movilización y entradas a tres parques de diversiones. Además, participas en el sorteo de tablets y cientos de premios más. Recuerda, el próximo sorteo es el 14 de julio del 2016, así que ¿qué estás esperando? Corre a comprar tu Blendy Pack. Con Blendy, qué rico es cepillarse. Ahora sí, Eduardo. Así es, Dome, ya estamos listos. Naranjas y azules tendrán que enfrentarse en esta prueba del punto de quiebre. 5 puntos. Una prueba nunca antes vista a nivel de una final. ¡Ecuador entero! ¡Este punto de quiebre! ¡Comienza la cuenta de... ¡1, 2, 3, combate! ¡Y así comienza a enfrentarse! Arranca en este momento también la segunda pareja, que es Jocelyn y nada más y nada menos que Jessly. Ellas están bajando, se preparan, señores. Una prueba eterna, una prueba larga. Tendrán que saber distribuir su energía para llegar al final. Empieza también Yuribet y Yulacy Coca. Es así como van a ir avanzando circuito a circuito, pasándolo uno a uno. Son 5 puntos importantes, 5 puntos que mantendrán la permanencia. Equipo que lo logre. Vamos, chicos, vamos, vamos. Y así como se están enfrentando, están empezando a pasar uno por otro. En el rodillo tendrán que encender la luz, que les dará justamente el paso a la siguiente prueba, el pasamanos. Dome. Por supuesto, aquí la vemos a Laila Torres y al equipo azul, viendo cómo comienzan a la manivela. Esta parte la pueden dividir entre dos, pero yo por lo que veo, Laila Torres, ella quiere terminar con la manivela y dejar que sus compañeros descansen. Podría ser el caso. Cuidado con las ampollas en sus manos. El equipo azul le da la posta. En este momento vemos a Tete Ronquillo, que le da la posta a su compañera, y de igual manera el equipo naranja. Apenas llevamos 1 minuto con 15 segundos y se ve que hay una energía absoluta en cada una de las chicas. Arrancaron sin piedad. Parece que dijeron, ponemos todos los cartuchos al principio y veamos qué pasa al finalizar el circuito. Pero chicas, a dosificar sus fuerzas. Así es, Dome, eso es lo que se está viendo y eso es lo que se necesita, es lo que buscaba Wanto, justamente un trabajo en equipo, y es un trabajo en equipo equilibrado. Quienes se mantengan en esta, en este combate, tendrán que estar aptas para todo. Avanza primero el equipo azul, en este momento va hacia el pasamanos. La primera es Tete Ronquillo, nada más y nada menos. Viene Jocelyn por el equipo naranja y van avanzando. Cae, resbalan, pero continúan, señores. Una tras otra van avanzando estas mujeres que quieren estos puntos. Están bastante pareja por el momento.
está Jessy Bustamante y también nada más y nada menos que Laila Torres avanzando. Viene Yuribet y Yuleisy Cota en la tercera posición. Recordemos que una vez que llegan todas pueden avanzar hasta la siguiente etapa. Esto es lo que dificulta también la prueba, porque hay que saber trabajar en equipo y esperar la una a la otra para continuar en este punto. ¿De dificulta, pero también en muchas ocasiones le da la oportunidad a sus compañeras de poder dar un respiro. Paran y comienzan a respirar, por lo que veo las chicas. Han sido muy inteligentes en poner las primeras y luego ver cómo van llegando una por una. Ojo, porque si sus alrededores ustedes están viendo personas, son jueces, son personas que están observando cada uno de los movimientos. Las chicas no pueden avanzar si no están todas juntas, no pueden avanzar si pierden sus protecciones, no pueden avanzar si cometen uno de los errores en cada una de las estaciones, porque ellas tienen algunas leyes, algunas pruebas que tienen que pasar. 2:56 es el tiempo que tenemos y ya las veo a las chicas agarrando más respiración aún. Chicas, a demostrar, es el momento. Lo han dicho ustedes, trabajan bajo presión y creo que este circuito va a sacar lo mejor de cada uña. Naranjas y azules. Así es, Dome, cada una va avanzando. La frustración se empieza a ver en los rostros cuando se empiezan a quedar. Pero ahí continúan y van. Ellas están distribuyéndose, obviamente, en diferentes posiciones para que pueda respirar. La vemos a Jocelyn sufriendo desde la parte anterior. Algo le está molestando, algo la tiene mal. Pero ahí a una Jessy explosiva, como nunca antes la hemos visto, está volviendo a nacer. Aquí están las chicas aferrados al triunfo, con uñas y dientes. Así son las cosas. Ahora sí, comienza lo bueno, chicos, porque ahora sí, van con pesos encima. Ya están cansadas, ya están agotadas, ya su respiración no es la misma que cuando comenzaron, y comenzar a llevar pesos encima se complica mucho más. Ahí lo vemos al pollito Brian, el TT, pendiente de los movimientos de sus chicas, pendiente de que no cometan falta alguna. La vemos a Jocelyn también por ahí, miren cómo se comienza a arrastrar. Me imagino cómo se comienzan también a lastimar, pero en este momento no sienten nada, solamente quieren seguir. Reina Torres, que ya ha estado en momentos de presión, me imagino que debe ser en ese momento quien pueda tranquilizar al resto de sus compañeras. Así es, ahí tenemos justamente las azules que mantienen la ventaja, pero es una ventaja leve, por eso van avanzando una a una tras una. La tenemos nada más y nada menos que a Jessy, a Yuribet, también a TT por el equipo azul, y a Jocelyn, a Laila y a Yuleisy Coca. Hay una queja, un malestar, algo está ocurriendo, le está gritando TT, le gritaba justamente a Jay Gontre que algo estaba sucediendo. Ya lo tendremos, y es que como tú lo decías, hay jueces que están revisando cada una de las pasadas. Se empiezan a pedir agua, el tiempo está corriendo, pero esta prueba recién empieza, chicas. Así que mucha suerte y sobre todo a meterle ganas, a demostrar de qué están hechas y que por eso van a permanecer aquí en combate. Apenas están en las estaciones, que están en el sector de la calle, apenas, ni siquiera han entrado al canal todavía. Y ya las vemos a las chicas un poco más lentas. Ahí lo vemos a Jaygon también. Laila Torres tiene su inconveniente con sus manos. Y ya a cada momento y en cada estación, sobre todo cuando se trata de tener que alzarse o tener que pasar por vallas o tener que pasar por pasamanos, es muy complicado para ella porque tiene que hacer una pausa y tomarse unos minutos para ponerse su polvo en las manos y así poder pasar. Vemos cómo continúan las chicas del equipo azul. Comienzan ya a trotar, un paso un poco más lento. Y en este momento llegó la hora de correr y tratar de direccionarse hacia el canal. Y aquí vemos la siguiente estación con la que se van a tocar. Ingresan en ese momento las azules, mantienen la ventaja. Y es que esto por segundos puede marcar una diferencia importante. Son 5 puntos los que están en juego, 5 en la tabla general en esta semana de punto de quiebre. Llegan las naranjas también y a pasar la llanta. Y es que esta vez no es una, son 2 llantas atadas. Hay que trabajar en equipo, hay que hacerlo bien. Miren nada más y nada menos quién se está enfrentando. Si recuerdan ustedes, Jocelyn, cuando recién llegaba, tenía problemas con la llanta. Y hoy es la encargada, una de las encargadas de las naranjas, en tener que pasarla. Al igual que Jessy y TT, que las estamos viendo, descansan cada uno. Están marcando los pasos. Vemos a su DT, que está marcando cada uno de los trabajos. Vamos, le dice, vamos, es la última. Están llegando a la línea, llegan a la línea las azules. Y continúan, el cansancio les empieza a jugar en contra. Pero esto es una prueba, todavía no llega ni a la mitad. Aquí yo creo que van a sorprender algunas. Esto es una prueba de fuego para muchas de las chicas. Y vemos cómo se está luciendo hasta ahora. Yuribet Cornejo cumple, toca hasta el tope, se lanza y lo hizo Yuribet Cornejo. Y vemos por el otro lado a Yuleisy Coca.
Yuleisi tiene que llegar, tiene que llegar, tiene que llegar. Tocó, perfecto, puede continuar. Y ahora el pollo, ahí lo vemos, pendiente. Ay, Dios mío, este dolor de brazos. Esto aquí me recuerda a algunas de las chicas de las primeras temporadas que peleaban durísimo contra esta estación. Algunas pudieron, otras lo dejaron como pendiente. Así es, cada uno tiene su manera de pasar en este circuito. La vemos a Jessly Bustamante un poco agotada, pero su DT le dice, vamos que tú puedes, es una sola vez que hay que esforzarse de esta manera para poder ganar esos puntos. Ese trabajo en equipo, la distribución importante, hay quejas por un lado, quejas por el otro, que solo al final sabremos qué es lo que ocurre. DT empieza a dar la cuerda, también la vemos a Jocelyn, cada una de ellas desgastada. Imagínense ustedes tener que hacer esta prueba, que para algunos dirán, es fácil, pero después de haber pasado el pasamanos, haber arrastrado y levantado las llantas, pues el dolor muscular es bastante grande. Y es que esto todavía continúa, Dome. Pero aquí estamos viendo cuánto las quiere llevar al límite. Quiere que esta definitivamente sea este punto de quiebre. Ok, aquí están las chicas. La estación. La estación en tecla y tienen que comenzar a alzar, tienen que comenzar a alzar y vemos a las chicas del equipo azul que comienzan a continuar. Aquí, ahora sí, con el juego de las llaves, comienzan a sacar los candados. En tanto nerviosismo, las manos tiemblan, no logran encontrar la llave, lo hacen, abren, recuerdan que es para arriba. Continúan las chicas del equipo azul, ¿qué pasó con las naranjas? Todavía esforzándose por tratar de llegar, 5 puntos están en juego y Tete Ronquillo lleva la delantera por el momento, sacando el segundo candado para las azules. Una puerta más que les dice pueden continuar porque las naranjas se quedaron ahí atrás. ¿Qué pasó con esto? Viene Tete Ronquillo, su tercer candado. 8:50 y mantiene la ventaja el equipo azul. Ahora tendrán que abrir cada una de las puertas del equipo naranja. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Se empiezan a alterar. Yuleisi Coca se altera, grita por aquí, grita por allá, pero es normal. Es lo que esperábamos ver en este punto de quiebre, porque como lo dijimos, no es una prueba física nada más, sino también mental. ¿Quiénes tendrán la fortaleza mental para mantener la presión en estos días donde el trabajo en equipo es muy importante? Vemos cómo los azules empiezan a armar el rompecabezas. Rompecabezas que les dará el paso a la siguiente etapa. Avanzan en este momento azules. Mientras tanto, naranjas continúan abriendo las puertas. Aquí la vemos. Parece que el pollo está repasando. Parece que el pollo lleva una polla ahí. Porque miren ustedes, esto se ve hasta en los mejores partidos de fútbol. Cuando el arquero le toca las paneles, tiene ahí la polla. ¿Para qué dirección comienza a patear el uno o el otro? Y esto ha sido muy inteligente de parte de él, irles indicando, porque las chicas pensando solamente llegar hacia tocar esa campana final, se les puede olvidar algunas reglas. Y eso lo está haciendo bastante bien. Vemos ahí, está llegando el equipo naranja a la estación donde tiene que calmarse un poco, pensar y tratar de armar ese rompecabezas de la manera más efectiva. Así es, Dome. Mientras tanto, las azules están sacando la tuerca. Ya lograron arrastrar la llanta de forma correcta. Vemos su DT que le está hablando a Jessly. TT también la sostiene y le dice, vamos, no te rindas, vamos, que ustedes puedan. Y es que así se ven los azules. Jessly creo que sería tal vez la combatiente que por ahora está un poco más desgastada. Ahí está respirando, se están calmando. Lo importante es que se trabaja por circuito, se trabaja en equipo. Mientras una lo está haciendo, la otra puede descansar y puede retomar fuerzas, porque esta es una prueba larga. Pero solamente las mejores y los mejores lograrán permanecer en combate. Van a llegar los naranjas, van a ponerse los cinturones y alar la llanta. ¡Qué prueba tan larga! Circuito que definitivamente para ellas se les hará eterno. Pero son 5 puntos bien merecidos, 5 puntos que el día miércoles van a marcar la diferencia. Qué desesperación tiene que sentir en este momento Yuribeth Cornejo de tratar de que eso ruede de manera más rápida para tratar de seguir, para que esto no se estanque aquí. Vemos a las chicas ya en las llantas, a las chicas del equipo naranja les está costando muchísimo y es que eso está repleto de peso. Tienen mucho más peso de la llanta normal. 11 minutos 15 segundos llevan las chicas del circuito. Tal vez no se han exigido jamás en esto. Yo me pregunto qué es lo que tiene el pollo en sus manos, que eso ya se está descuartizando de tanta energía que tienen los chicos. Yuribeth Cornejo les sigue dando. Vamos a ver si podría pasarlo de manera más rápida. Las chicas del equipo naranja no se rinden. Con sus manos, con sus piernas, con toda su fuerza, tratando de pasar esa llanta hacia la marca que está en el piso. Chicas, sin rendirse, respirando. Esa expresión lo dice absolutamente todo. Hay dolor, hay cansancio, hay agotamiento, pero no se rindan.
Así es, Dome, las tenemos a las naranjas. Yuleisy Coca, un poco frustrada, molesta, gritándole a sus compañeras que no se rindan. ¿Será tal vez porque Yuleisy Coca en este momento es una de las que más puntos negativos tiene? No le conviene para nada que el equipo naranja no logre esta puntuación. Le está, les dice de todo, les dicen vamos, no se rindan, vamos que tú puedes. No se detengan, señores. La ventaja se mantiene por el equipo azul. Será difícil, pero no imposible. Cualquier cosa puede suceder en este punto de quiebra. Mientras tanto, Yuribeth Cornejo continúa de frente y al frente de las azules, sacando la segunda tuerca, no, la tercera tuerca y la última. Tres tuercas atrás y a mitad de camino se encuentran todavía los naranjas, pero no hay que cantar victoria porque este punto de quiebre todavía marca minuto 12:40 en este momento. 12:40. Y esto es el punto de quiebre femenino en combate. Tal vez la gente se pregunta por qué no puede sacar esa tuerca de manera más rápida. Y es que muchas de las chicas, cuando comienzan en la manivela que ya pasó en la estación de las calles, comienzan y tienen unas llagas ya en sus manos. Sus manos ya están partidas, sus manos ya tienen mucho dolor. Y comenzar a sacar esa tuerca es muy complicado para ellas. El esfuerzo que está haciendo Yuribeth debe ser muy grande. Le tiene que estar ardiendo en ese momento las palmas de sus manos, pero no se está rindiendo. Ella continúa y las chicas que están a su costado comienzan a tomar respiro, porque luego se faltan ya algunas estaciones, la estación de la piscina, la estación de acá de estudio, donde finaliza todo, y ellas tienen todavía que guardar la energía suficiente para manejarse en el agua. Ahí la tenemos, las naranjas acaban de pasar el límite. Se van a sacar el cinturón y será Yuleisy Coca quien empiece a sacar las tuercas. Cuando las azules cantan la victoria porque ya lograron hacerlo ellas. Vienen al circuito de la piscina. Tendrán las lianas, tendrán muchísima, muchísima dificultad porque el alentamiento les va a jugar en contra. Ahí la tenemos a Jessly Bustamante. Jessly Bustamante respirando en forma calmada. En este momento las azules pueden estar un poco más tranquilas, pero no detenerse porque tienen una ventaja bastante amplia. La ventaja son tres tuercas las que están sacando por ahora los naranjas. Vemos que todavía quedan dos. Yuleisy Coca es impresionante, señores. Si usted tiene una llanta, ya sabe a quién tiene que llamar. Yuleisy Coca. Ahí la tenemos. Increíble. Pasa una, pasa una. Ya cambia hasta de moto, cambia llanta. Vamos, chicos, vamos, 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 vamos. Jessly Bustamante. Sumamente rápida, Yuleisy Coca. Mira hacia su costado porque, claro, ahí está la piscina y quiere ver qué tan avanzado está el equipo azul. La vemos todavía a Jessly luchando con esas lianas. Tiene que tener ya sus brazos un poco adormecidos, doliéndole bastante. Alcanza la última liana, al parecer, y Jessly Bustamante está llegando al otro lado con mucha calma, y no es para menos. Se ayuda muchísimo también con sus piernas, con sus pies. Cuidado con caer al agua. Acaba de pasar Jessly Bustamante. Y miren ustedes la energía que les transmite el pollo a las chicas. Vienen ahora. Se acerquen a los pasillos del canal y Yuleisy Coca sigue peleando con las tuercas. Vamos a llegar a los 15 minutos de un circuito imparable que les ha llevado al máximo a las chicas de combate. Así es, Dome está sacando la segunda tuerca. Yuleisy Coca a dos manos en este momento. Obviamente el cansancio va a estar en la mano. Va a sacar la tercera y última tuerca después. ¿Quién tendrá que pasar las lianas? Es la pregunta que se hacen. Las vemos muy agotadas. Creo que puede ser Laila que se está preparando. Pero mientras tanto, las azules continúan el circuito. Mira tú, aquí vemos a las chicas que se están agotadas, cansadas, se han exigido. Tete, apenas con algunos pasos llegando, las chicas al lado, respirando un poco. Se van a acercar, chicas, a la última parte de este circuito, así que dele, con ganas, vamos a llegar. Y aquí vemos a las chicas también del equipo naranja, doble pantalla. Yuleisy Coca desesperada porque sabe que aún tiene esperanzas en emparejarse la situación con el equipo azul. Y el equipo azul ya llegando acá en el estudio, ya están aquí las chicas del equipo azul, toman un respiro y comienzan a ponerse las llantas uno a uno. Cuidado el pollo no puede tocar. Atención, las chicas del equipo azul están desesperadas, están viendo ya, la campana está frente a ustedes, pero antes de tocar la campana tienen que pasar con todas esas llantas y luego serruchar. Ahí la tenemos a Laila, se la juega por una pasada un poco más rápida y más riesgosa. Solamente se apoya con la fuerza de sus palmas, la fuerza de sus brazos, pero lo está haciendo muy bien, señores. Así es como se levanta, se despierta este espíritu de combate. La tenemos a las naranjas, acaban de pasar, mucho cuidado, es una liana nada más que te falta y llega.
y avanzan. Las naranjas, ¿qué es lo que ocurre? ¿De qué se están quejando? Continúan. Increíble el trabajo de Laila Torres, solamente con la fuerza de sus brazos de la palma lo hizo. Estas mujeres están hechas para un combate definitivo y es así como ellas quieren marcar esa permanencia. El equipo azul se está equipando en este momento, se está poniendo los guantes y Jessly Bustamante se echa todo el equipo azul al hombro porque depende de ella. La marca está ahí. Jessly tiene que serruchar, tiene que sacar todo. Cuidado, Pollo, con tocar. Le grita por acá a sus compañeros haciéndole barra. Solamente depende. Entró Yuleisy Coca, está aquí Yuleisy. Comienzan a ponerse las llantas las chicas del equipo azul. Nada está dicho. Comienzan a pasar la marca y eso se empareja en la estación del serrucho. Tranquilidad, tranquilidad, chicas. Así es, Doménica, así se vive la tensión, nerviosismo pasa, total, pase, empiezan pase a cerruchar. Tiene que pasar, sáquenle las llantas. Cerruchando por aquí, cerruchando por allá, las azules están cerruchando, mientras tanto se empiezan a sacar las boyas, las naranjas. Nerviosismo, podrían alcanzarla en cualquier momento, este punto de quiebre podría variar en los últimos minutos de la prueba. Ahí las tenemos concentradísimas, Yuleisy Coca haciendo un trabajo también increíble, al igual que Laila y todas las chicas, Jocelyn. La chica del equipo naranja que va a cerruchar es Laila Torres. Laila Torres ya tiene sus guantes puestos, pone su pierna y comienza el equipo naranja con la esperanza de emparejarse con una Jessly Bustamante que está luchando con ese tronco. Y ojo, es un tronco que nunca se ha utilizado antes. Es más difícil aún porque no lo han manejado jamás. Y es tremendo pedazo el que tienen que sacar. Mucha fuerza en sus brazos. Tratar de repetir el mismo movimiento. No perder la calma. El Pollo y por acá Jay Gord, que el día de hoy ha estado al pie de cada uno de los movimientos de las chicas. Así es, Dome, y es que esto es una viga, es un tronco increíble, un grosor impresionante, y cada una de ellas, las naranjas, quedaban atrás, pero ahora se recuperaron, se ponen al frente, esto podría variar en cualquier momento. El tronco, la primera que logre serrucharlo, podría Laila, hacerlo. Laila. Laila lo está haciendo bastante bien, está muy concentrada, no ha parado, tiene el mismo movimiento, que parece que eso es lo que resulta en esta estación. Recordemos Una sola vez pueden cambiar. Nada más, solamente dos personas pueden llegar a serruchar. Ahora tenemos a Yuribet Cornejo que empieza a darle con todo. Mientras tanto, Laila se mantiene, señores. ¿Qué va a pasar en este punto de quiebre? Mira, Yuribet, impresionante. Yuribet Cornejo vino con todo. Y Laila Torres, ¿qué pasa? Dice que le duele el brazo a Laila Torres, que no se rinda. Puede cambiar, Laila tiene un cambio. Laila tiene un cambio, por si acaso. Así puede es hacerlo, pero parece que Laila se quiere echar el equipo al hombro. Parece que Laila quiere finalizar este circuito, mientras que Yuribet, al parecer, ya está casi por la mitad de ese tronco. Tiene que salir absolutamente todo, no lo pueden partir. Tiene que ser serruchado en su totalidad. No se puede partir, mucho cuidado con el tronco, pero es que Dome, lo que no serruchen hoy, se lo serrucha mañana quien va a ingresar a combate. Porque las mujeres y los hombres corren riesgo si no pasan este punto de quiebre. Ya estamos viendo el trabajo impecable que han hecho ambos equipos desde ya. Creo que es un trabajo y un equipo muy bien formado y eso es lo que se busca, que ellas puedan trabajar de esta manera, sabiendo cuáles son las dificultades y también las debilidades que tiene cada uno de ellos, al igual que las fortalezas. Ahora Yuleisy Coca empieza a serruchar, se le complica, se empieza a trabar y esto le quita la ventaja. Yuribet parece que ahora recobró energía porque comienza de nuevamente. En su momento paró la energía. Vemos que ahora, ¿qué están haciendo? Están analizando cómo pueden cortar eso. ¿Qué pasó? 20 minutos el circuito, ha sido extenuante, ha sido cansadísimo. Jamás se han exigido así, las chicas aún tienen que tocar la campana. Así es, y es que esto va a definir también el día miércoles, quienes abandonan combate. Están cambiando, están girando, empiezan a rotarlo. Vimos que las azules se alteran, también los naranjas. Vamos, chicas, vamos. 20 minutos, el tiempo sigue corriendo. Ecuador entero, nerviosismo total. ¿Cuál será el primer equipo en tocar la campana? ¡Qué desesperación deben sentir las chicas! Y es que si harían solamente esta prueba, estarían fresquitas. Pero por todo lo que acaban de pasar, llegar en ese momento, exigirse muchísimo más, con dolor en sus brazos, sus manos ardidas y con la mente desesperada en tocar la campana, tiene que ser muy difícil. Vemos cómo se están moviendo, rotan el tronco, lo comienzan a ver de un lado, del otro.
Ya hicieron los dos cambios ambas, porque del equipo naranja Laila Torres comenzó y le dio la posta a Yuleisi. Y del equipo azul comenzó. Yuleisi está muy molesta. Comenzó del equipo azul Jackie y le dio la posta a María Yuribet Cornejo. Así es, eso es lo que se está viendo. Es difícil decir quién lleva la ventaja porque han estado dándole vueltas por aquí, vueltas por acá, rotando pues la madera. Prenda por completo una parte del tronco. Podrá cantar victoria. Vamos, 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 vamos. Yuleisi Coca y Yuribet Cornejo. Tenemos muchísimo tiempo de estación. Tenemos mucho tiempo ya en ese serrucho. Veamos si lo logran hacer. Por acá le dice, le recomiendan al equipo azul que no lo viren, que es mejor que lo mantengan de esa manera, pero están desesperados tratando de llegar al centro y tratar de llegar hasta el último pedazo de madera para poder bajarlo. Las chicas del equipo naranja parece que se ponen de acuerdo ahora por solamente insistir por ese lado. Veamos así, si les resulta. Así es, Domi, el problema cuando le empiezan a dar la vuelta es que pueden empezar a cortar por otro lado. Entonces nunca van a encontrar la misma línea, el mismo espacio por el que estaban serruchando. Por eso, cuando uno ve a los profesionales, lo ve que agarran un lado y por ese mismo terminan. En caso contrario, lo que se está viendo, ellas juegan pues ahí lo cortando, 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 hasta llegar pues a ese centro. Vamos, 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 vamos. Yuribet, vamos, Yuleisi Coca, ya no hay cómo cambiar. Y es que esto también dificulta esta situación. Desde Roquillo empezaba y Laila. Así se animan las chicas, así escuchamos cómo se están alentando las unas a las otras. Comienzan a ver, comienzan a analizar cómo está ese tronco y entran en desesperación. Está muy pesado, está muy complicado esto, muy difícil. No se imaginaron que con esto iban a finalizar el circuito y realmente está muy difícil. Cuidado, chicas, tienen que ayudarse. Cuidado con... A dos manos lo está cortando, serruchando Yuribet Cornejo. Están usando dos manos. Vamos, chicas, ¿qué es lo que está ocurriendo? Están quejándose los naranjas porque están usando dos manos. ¿Qué es lo que está pasando? No se quejen y mejor serruchen, porque por ahora la ventaja se está viendo por el equipo azul. Si hay algún tipo de falta, se la va a hacer después, chicas. La van a poder reclamar después, pero por el momento concéntrense en su trabajo. Concéntrense en lo que tienen que hacer. ¡Qué cansancio y qué desesperación! Ahí le vemos a Yuleisi todavía luchando, todavía luchando. Ya nos falta casi nada. El equipo azul está casi. Mucho cuidado, chicas, de no hacer presión. De cuidado las piernas también. No hacer presión en la parte que ya está casi cortada. Vamos, 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 vamos. Parece que los azules lo están... El mismo ritmo, pero manténlo. El mismo ritmo, Yuleisi, el mismo ritmo. Vamos, chicas. Vamos, chicas. Así cuidado, sin partir el tronco. Ojo con eso. Vamos, chicas, vamos, 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 con fuerza. Vamos, chicas, el último cartucho, ya, la última energía que tienen. Lo hizo el equipo. Y lo hicieron, señores. Los azules. El equipo azul acaba de tocar la campana. Acaba de terminar la prueba, pero todavía hay que contabilizar penalidades. ¿El equipo naranja entonces puede finalizar, señor La Voz? Tiene que finalizar para poder reclamar. Muy bien, chicas, vamos a finalizar entonces, a esperar. Háganlo de la manera más rápida en el caso que tengan algún reclamo. Ahí lo tenemos, y es que es importante que ellas finalicen para poder ejecutar las penalizaciones de tiempo que mantendría cada uno de los equipos en el caso de existir quejas. Es por eso que así continúan. ¿Qué es lo que está pasando? Naranjas no tienen la mejor cara luego que los azules lograran hacer eso. Yuribet Cornejo. Yuribet, le hacemos la entrega. Tienen dos minutos para terminar la prueba. Los azules terminaron al minuto 25 exacto. Okay. Vamos a esperar entonces. Tomen un respiro mientras tanto los chicos del equipo azul, que tienen que estar agotados. Ya pasó un minuto, queda uno. Dele. Si en un minuto no logran serruchar, Yuleisi Coca se queja, le dice hasta el señor La Voz, no sé qué le está diciendo. Pero ahí se mantiene Yuleisi Coca, que pues ha tenido esta... este espíritu, ¿no? De lucha y de pelea también. De reclamo, no se deja.
todo. Pasados los dos minutos ya no se puede hacer nada. Así que, señor Ramos, usted nos avisa cuando ya haya pasado el tiempo. 30 segundos nos quedan. Parece que el tiempo va a ser insuficiente para que ellos logren cerrucharlo por completo. Y Olesi Coca no se rinde y eso es lo importante. Está demostrando que está hecho. Tal vez hoy no llegó a tiempo a los ensayos, pero ahora está queriendo decirle a su público que ella quiere permanecer aquí, está sin guantes, decidió hacerlo así, está cerruchando con dos manos, con cintura, con todo lo que puede, está que empuja, pero no se detiene, el tiempo se está agotando, señor Lavoz, ¿cuánto nos queda antes de que se dé por concluir esta prueba? Y este circuito es de color azul, 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 azul es el color. Eso no quiere decir ni desmerecer lo que hizo el equipo naranja. Pero creo que la fuerza, al finalizar el circuito, la tuvo el equipo azul. Creo que no hubo falla alguna y no sé si hay reclamos. Denis Cadena, Denis Cadena. Ok, queremos escuchar las penalizaciones. Igual es importante saber que, por no haber concluido, está hasta chapudita, Denis. Bueno, buenas noches. Los naranjas y los azules tuvieron una falta cada una. Las naranjas en los obstáculos se adelantaron y tenían que esperar porque era una por una. Se adelantaron y por eso tienen penalización de 20 segundos. Los azules, Jesly en las paralelas, no salió por la parte de adelante, sino por la parte de atrás y ahí también se penalizaron 20 segundos. No hay más penalización. Entonces, sin ninguna otra penalización y sin una prueba concluida por parte de los naranjas, aunque Jaygon trata de terminarla, estos puntos son azules. Explíqueme, por favor. Esto es secreto de Estado, no puedo explicarlo porque después copian. Usted cuando te hacía un apoyo en el colegio no podía decirlo. Es cierto que te demoraste horas y horas en hacer la estrategia con el pollo. Desde las 6 de la tarde, desde las 6 de la tarde, todo el equipo. Aquí tengo a mi capitán. Este señor es muy importante para el equipo. Yo estaba viendo ahí qué falta hacían los naranjas. También lo tengo aquí, por si acaso. Técnica y táctica, ok. Muy bien. Señor Ramos, veamos por favor la tabla, cómo estamos con números. Menos 5 puntos los naranjas, 0 puntos los azules. Recordemos que quien tenga la mayor cantidad de puntos negativos el día miércoles tendrá que elegir a uno de los miembros para ser automáticamente retirado del combate. Es una fuerza difícil, es bastante complicado. La pregunta es, ¿quién debe quedarse? ¿Quién debe irse? Eso de ahí, realmente cada uno de ellos conoce muy bien qué significa ser un combatiente, qué significa estar en una final. Y solamente depende de sus ganas que su estadía sea larga. Veamos qué pasa con ellos. Pero chicas, ojalá que para una próxima no haya que seguirles exigiendo lo mejor de ustedes, porque lo tienen y lo han demostrado. Hoy día demostraron que tienen grandes capacidades y que a veces esas capacidades las dejan durmiendo, entran en una zona de confort que no puede suceder aquí. Así es, Dome, y eso es lo que quería Guanto. Que ellas vuelvan a demostrar por qué fueron elegidas para estar aquí en combate. Pero el siguiente juego, señor Lavoz, es... Pepo y Trulo. Pepo y Trulo se viene dentro de poco. ¿Serán puntos en equipo? ¿Serán personales? Lo sabremos dentro de poco. Lo vamos a averiguar dentro de poco.
que se van a ir en los siguientes días, tal vez Perroski, no sé. Pienso que tal vez él, de los azules, puede ser la chonera. Pablo Nortia, porque bueno, y ya cuando se eliminó a Ever, él dijo, no, me voy yo en vez de él. Entonces fue como que una acción súper buena, súper humana, pero a la vez como que todos queremos quedarnos. Quizás él quiso dejar su puesto por otra persona. Y del equipo naranja, Perroski. Ha competido súper bien, se ha destacado muchísimo. De eso no hay duda, pero no sé, creo que en algún momento puede hacer esa una jugada del equipo naranja. El equipo naranja de mujeres, Tulacy. Hombres, Perroski. Del equipo azul, hombres, John Alex. Me va a doler, pero lo tengo que decir. Tete se tendría que ir. Estoy fijándome en este caso en mi equipo y en desequilibrar al otro equipo. Jocelyn, en mi opinión, es la que menos juega, la que menos rinde físicamente, y tal vez ella es la que tendría que irse por su rendimiento físico. Taylia Torres es una persona que no se ha superado. Cada vez que compite no se ve como que, ah, bueno, yo soy la mejor, yo voy. No se ve así, se ve como que, no puedo, o sí, ya méteme, ya, sí, hago lo que yo, si puedo bien, si no también. Yo sé que Laila es fuerte, pero creo que tiene que pelearla, tiene que saber que se puede en cualquier rato. También quisiera que se vaya Yuleisi, porque Yuleisi no me sirve en el equipo. Creo que a veces demuestra, a veces no demuestra. Tú eres mi amigo y eso no tiene nada que ver, lo va a seguir siendo. Los amigos creo que te dicen las cosas, las verdades. No me importa que me haya dicho eso, no me lo tomo a personal, más bien me lo tomo como equipo, pero sí me molesta porque chuta, aquí son pocas las personas que yo converso mis cosas personales. Y Tufiño, a pesar de que nunca me entiende nada de lo que le cuento, yo le había contado algo que era respecto a la competencia, que no podía competir bien, que no podía dar el 100% por algo personal, y aún así lo estaba intentando. Tenía permiso médico de no competir y aún así yo quise competir porque quería jugar, y que me diga aquí en cámara, sí, no has dado nada, no has competido, sabiendo lo que tenía, sabiendo que no podía jugar al 100%, sí me resiento un poco. Como vemos en esta semana de punto de quiebre, empiezan a señalarse. Y tal vez unos más que otros se ven afectados por esto. Y es que si el equipo tuviera que decidir a quién eliminar, al menos en los naranjas, los votos irían hacia Laila y Yuleisi Coca. Es difícil, pero es el punto de quiebre. Hay que saber aceptar las debilidades que tenemos. Pero Laila, ¿tú sientes que es verdad todo lo que se dice? Te veo a ti, te veo las manos, te veo el agotamiento, te veo el esfuerzo que tuviste en estas pruebas. Y se me hace difícil pensar que das lo justo para permanecer aquí. No más. Yes. A ver, yo no creo que dé lo justo. Yo creo que siempre trato de esforzarme más y más. A veces de verdad no puedo, a veces me canso, siento que las manos no me dan, que siento dolor en alguna parte del cuerpo. Pero sinceramente no creo que doy lo justo. Tufiño, tú bien sabes que yo anhelo mucho llegar a una final, ganar la final. Entonces, si es que anhelo mucho ganar una final, no creo que dé lo justo en la competencia. Muy bien, vamos a seguir hablando con ustedes y también revisando la tabla de nominación personal, porque es muy importante cómo van marcándose los puntos ahí, porque de eso dependerá su permanencia. Pero antes vamos contigo. Señor La Voz. Se viene Pepo y Trulo Mujeres, las reglas son claras. 3 puntos negativos, no hay faltas, la primera, punto al equipo que la comete. Ok, es una prueba entonces por equipo. Muerte súbita. Por equipo, muerte súbita. Decisión definitiva. Juegan por 3 puntos negativos. Las 3 chicas por equipo. Ok, vamos a arrancar con Liz Mesa, que se va a enfrentar con Jocelyn. Así es como las tenemos a estas 2 combatientes. Liz Mesa decía, quiero pollo que me pongas a jugar. Y es aquí donde se despierta ese espíritu de competidores. Ahí las tenemos a las chicas. Se preparan. Arrancamos con Pepe Trulo en este punto de quiebra. La cuenta de 1, 2, 3. Combate. Vamos, chicas.
chicas. Ahora sí, a enfrentarse, a dar lo mejor de sí. Lo último de esa noche. Ay, Dios mío, miren ustedes, Liz Mesa sin piedad, sin piedad. Al parecer, la habría sacado Liz Mesa. Me gusta, Liz. Punto azul. Muy bien. Fue inmediato, fue inmediato. Liz Mesa, oiga, Liz Mesa ha tenido una noche formidable. Así es. Ha sido su noche. No, una semana. Yo creo que muchas de ellas están demostrando la, que la canción le dio mucha suerte, ¿ah? ¿Eh? La animó bastante. Vamos con Gilberto Trejo y con Laila Torres, las rubias. Se preparan. Con este Pepo y Trulo a la cuenta de... Cacho. Si gana Yuribeth Cornejo, ya ganan los azules. Yuribeth, eso está en sus manos. Laila podría recuperarse el equipo naranja. Así que ahora sí, a la cuenta de uno, dos, tres. ¡Combate! Algo le pasó a Laila. Uno, okay. Dos, tres. ¡Combate! Vamos, chicas. Ahí está, con calma. Muy cansadas, están agotadas. Miren que la fuerza no les alcanza. Yuribeth y Laila normalmente en esta prueba son mucho más agresivas en el buen sentido de la palabra. Laila estaría buscando el empate para su equipo, señores. No quieren más puntos negativos en la tabla. Y es que ahí es cuando se ve a una Yuribeth bastante agotada. Recordemos que Yuribeth era la última en ser luchar. Vamos, chicas, vamos, 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 vamos. Laila Torres, cayó la bola. Estaba poniendo solo el cuerpo de resistencia, Yuribeth. Lo mismo hizo Laila un poco antes. Lo mismo hizo Laila un poco antes, se pueden revisar. Momento, estamos revisando nosotros. Estamos analizando la situación, al parecer ambas habrían metido ahí el hombro. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ella mismo baja la bola. Yo creo que se hasta... Entonces, señor La Voz. Los puntos. En la prueba es azul. Azul. Azul, azul, azul. Azul es el color de esta prueba. Es noche femenina, por eso hasta el señor La Voz le puso azul. Señor La Voz, lo máximo. Así es como festejan los azules hoy, cuando tienen menos 8, no, sería menos 8 puntos, la tabla de los naranjas. Oye, ganaron todo, ¿ah? ¿Eh? Esta noche los azules. Sería un... Esta era menos 3. Exacto. Pero ¿sabes qué? Yo tengo que decirle a ustedes que ahora podrás tener recargas totalmente gratis. Envía la palabra gratis al 5777 y podrás ganarte recargas de $3. Así es, las primeras 50 personas que envíen la palabra gratis al 5777 podrán llevarse esas recargas de $3. ¿Qué esperas? Saca tu teléfono y envía la palabra gratis al 5777 ahora. Seguimos contigo, Domé. Oiga, mire, por favor, mire cómo está. Con oxígeno por ahí la veo. A la pobre Jessly, agotada, cansada, miren a la pobre, Dios mío. Pero lo hizo muy bien Jessly, ha estado de verdad muy aplicada a recuperarse. Mire, ¿le enorgullece eso, señor John Allen? Claro, me enorgullece porque muchos no apostaban por ella, pero ya vieron que fue una pieza clave en todo el circuito. Ah, pero ¿por qué no vas y la ayudas por lo menos? Claro. Abrázala, es un momento romántico. Una respiración boca a boca. Le vas a quitar el aliento después, así la vas a... Está bien, déjela tranquila. Muy bien, pero el punto de quiebre ya, el día viernes, llevó a los dos primeros combatientes. Eder e Ivanova abandonaron el programa. Ever. ¿Qué? Ever, bueno, con V. Ever. Es que uno es Uber, otro es Eder. Ever, usted ya sabe. Combate. Los DTs tienen que tomar una decisión esa noche. Por favor, primero Brian Ramos. Pollito. A mí se me hace un nudo en la garganta, se me hace muy difícil tomar una decisión tan drástica. Quizás no estoy preparado para esto. Pero necesitamos un nombre y lo necesitamos ya. Dígalo. No puedo. Ahora.
hay tiempo. No tengo nada personal, pero lo quiero muchísimo y disculpa, pero tu hermano va a seguir dando guerra por ti. Ever. Ever, querido. Ever. Ever es el que sale esta noche de combate. Sé que no hay tiempo y tengo que dar ya un nombre. Yo saco esta noche a una mujer. Y lo repito, no es nada personal y voy a hacer lo posible porque regrese. Ivanova. Ivanova Peralta. Ivanova Peralta y Ever hoy abandonan combate junto a Ámbar Montenegro, que también se despide para ir a combate Perú. Estamos de regreso en este punto de quiebre. Es momento de ver cómo queda la tabla. O las tablas. Recordemos que hay la tabla por equipo. Menos 8 para el equipo naranja y 0 para el equipo azul. Contundente. O sea, para que entiendan en casa, si la tabla llega a estar así, el día miércoles, los naranjas tuvieran que elegir a una persona para que abandone. Pero el caso más complicado, el que vamos a ver a continuación, que es con la tabla personal. Ahí no hay elección. Esa es directa a la yugular. Veamos. Sin escala, véalo. La tabla del equipo azul mantendría con la mayor puntuación a Yuribet Cornejo. Yuribet Cornejo tendría 11 puntos. Ahora es momento de ver la tabla naranja. ¿Veamos la tabla naranja? Ok. Sorpresivamente, Liz quedó bajo todas las mujeres. Estando en puntos, hoy arrancando con las posiciones más altas. Así es. 6 está Liz, mesa, y lo vemos en la tabla. Esos son los azules. Así es. Yuribet Cornejo peligraría, dependiendo de lo que pasa en la tabla naranja, que la vamos a ver a continuación. Ok, la tabla del equipo naranja está de esta manera. Con Laila Torres menos 8, tenemos a Jocelyn menos 8, Yuleisi menos 9, Tufiño menos 2, Ibar menos 2, tenemos a Ferroski menos 1 y Jonathan menos 2. ¿Qué hubiera pasado si así estuviera la tabla el día miércoles? Yuribet Cornejo abandonaría automáticamente combate. Es así, así de drástico, así de difícil es esta semana, pero solamente depende de ustedes. Poder quitar puntos negativos o dejar de sumarlo, por su parte. Depende de ellas y también, chicos, a ponerse las pilas porque las cosas también dependen de ustedes. Hoy día las mujeres pasaron por las pruebas más difíciles. Pero ustedes tienen que estar preparados para lo que se viene. No Así se que descuiden. Hoy los hombres se mantuvieron a salvo. Mañana tendrán que luchar por su permanencia en combate. Totalmente. Le queremos mandar un saludo a Ramón Hidalgo, el papá de Karina que está de cumpleaños. Un fuerte abrazo a don Ramón. A Javier Ruiz, un beso, feliz cumpleaños.